El motivo básicamente es el despido de un compañero, en el cual no hemos encontrado motivo alguno del por cual ha sido despedido. Por eso, en asamblea con los compañeros, hemos decidido parar para la recuperación del mismo. ¿Hay otras cuestiones también que están dando vueltas, que motivaron este paro? Sí, sí, o sea, hay cuestiones que veníamos dialogando, tratando de normalizar, como los feriados pagados en negro, las horas extra pagadas en negro, y bueno, esto fue como, digamos, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Bueno, y Conti, la idea es desde el gremio apoyar aquí a los trabajadores, ¿no? Por supuesto, este paro no se levanta hasta que no se reincorporado el muchacho. Y si llega a haber más despedido, no se levanta por tiempo indeterminado, ¿eh? Porque esta empresa ya hace mucho que viene haciendo los mismos jugadas que los hace siempre. Bien, ¿han tomado contacto con autoridades de la firma? No, con la autoridad no. Tenemos una audiencia en el Ministerio de la Provincia hoy día a las 14 horas. Ahí veremos qué va a pasar. Bien, si no se llega a un acuerdo, continúa de la medida. Continúa de la medida de fuerza.